Señoras y señores, damas y caballeros, ingenieros e ingenieras, el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú les da la más cordial bienvenida. La ceremonia de colegiación número 312, donde hoy se incorporan 281 ingenieros, que son ustedes ingenieros e ingenieras de las diferentes especialidades de ingeniería. La ceremonia de incorporación de nuevos colegiados significa la fecha en que profesionales universitarios de las diferentes ramas de la ingeniería ingresan oficialmente a esta casa después de prestar el juramento de estilo establecido por el estatuto. Los ingenieros de hoy, acorde con la globalización, deben ser personas emprendedoras, con fuerte vocación de servicio, perfil excelente, de madurez emocional, con capacidad de liderazgo y que desarrollen una comunicación eficaz. Además, deben poseer el dominio de un idioma extranjero. Manejo efectivo de la informática, gran capacidad ejecutiva de gestión y por sobre todo deben ejercer la profesión con ética, con honor y con mucha dignidad. Vamos a ponernos en pie, señoras y señores, señor decano, porque entonaremos para dar comienzo oficialmente a la ceremonia, protocolarmente, entonando las sagradas notas de nuestro himno nacional. Queremos, como ya les hemos mostrado a través de un audiovisual,
Esta ceremonia, como todas las ceremonias de colegiatura, se transmiten en vivo y en directo a través de la señal de televisión del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, a través de la señal que ustedes vieron hace un rato, www.rtvciplima.com. Una transmisión continua que desde hace más de 5 años viene ejerciendo esta difusión continua de todas las actividades de los ingenieros e ingenieras en el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Si ustedes quizá tienen familiares que están pendientes de esta ceremonia, que la van a seguir, la pueden seguir a través de esta señal, www.rtvciplima.com. Textito, para no utilizar en altavoz el diálogo, textito a través del celular y podrán seguirnos esta emotiva. Tenemos la seguridad que va a ser emotiva ceremonia en los siguientes minutos. Bien, vamos a continuar, señor decano, vamos a proseguir. Para los profesionales universitarios de las diferentes ramas de la ingeniería, señoras, señores, ingenieros e ingenieras, la ceremonia de colegiación significa su incorporación oficial al Ilustre Colegio de Ingenieros del Perú, que se fundó en nuestra capital el 8 de junio en el año 1962. De esta manera, el Colegio de Ingenieros del Perú y los ingenieros y las ingenieras que se colegian en esta oportunidad dan estricto cumplimiento a 2 leyes de la República. Primera ley, la Ley del Ejercicio Profesional número 16053, que señala en su artículo 4 lo siguiente: para el ejercicio de las profesiones de ingeniería y de arquitectura en nuestro país, será indispensable la inscripción de los respectivos títulos en los registros de matrícula de los colegios de arquitectos y de ingenieros del Perú. Segunda ley, la ley número 24648 del Colegio de Ingenieros del Perú, que señala en su artículo primero lo siguiente: el Colegio de Ingenieros del Perú es una institución autónoma con personería jurídica de derecho público interno representativa de la profesión de ingeniería en el Perú, integrada por los profesionales de las distintas especialidades de la ingeniería creadas o por crearse, graduados en universidades oficialmente autorizadas para otorgar o revalidar a nombre de la nación el título de ingeniero, el título de ingeniera. Por tanto, es obligatoria la colegiación para el ejercicio de la profesión de ingeniero, de ingeniera en nuestro país. Ley complementaria aprobada el 29 de julio en el año 2006. La ley 28858 es la ley complementaria a la ley número 16053, que autoriza al Colegio de Ingenieros del Perú y al Colegio de Arquitectos para supervisar a los profesionales de ingeniería y arquitectura en toda nuestra República. En los artículos y disposiciones complementarias de esta ley se especifica claramente que todo profesional que ejerza labores propias de ingeniería y de docencia de ingeniería deben estar colegiados y habilitados. Las entidades privadas, públicas o independientes exigirán a todo profesional que desempeñe cargos en actividades inherentes a la ingeniería, el certificado de habilitación expedido por el Colegio de Ingenieros del Perú. Los profesionales titulados y no colegiados deberán cumplir estrictamente con la presente ley. Artículo o reconocimiento. Cumpliendo con el protocolo del Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú de la sección primera, tenemos artículo 1.01. La ingeniería es la profesión que aplica con fundamento y responsabilidad los conocimientos científicos y técnicos logrados a través del estudio, la experiencia y la práctica para emplear racional y económicamente los recursos y las fuerzas de la naturaleza en beneficio del hombre y de la sociedad. Artículo 1.02. La tarea de la ingeniería es el desarrollo. La ingeniería transforma la naturaleza y la sociedad. Regula, diseña y evalúa la sucesión de procesos de trabajo que combinan,
que combina la fuerza humana y los medios de producción y distribución para producir bienes y servicios indispensables para la satisfacción de las necesidades colectivas e individuales. Artículo 1.03. La ingeniería peruana es elemento fundamental en el proceso de formación y desarrollo de la nación y en los propósitos de progreso social, aplicación científica y creación tecnológica, independencia, soberanía nacional y liberación. Artículo 1.04. La ingeniería peruana se constituye con las diversas experiencias y prácticas de la ingeniería en nuestro territorio que, recogidas, sintetizadas y compartidas como acervo común, incorporan la pluralidad y diversidad de las expresiones creativas de los ingenieros en todo nuestro país. La ingeniería, por tanto, señoras, señores, ingenieros e ingenieras, familiares de los ingenieros, de las ingenieras, la ingeniería es ejercida en el Perú, en nuestro país, exclusivamente por ingenieros titulados, universitarios, miembros habilitados del Colegio de Ingenieros del Perú. Los ingenieros colegiados, los ingenieros y las ingenieras colegiadas están al servicio de la sociedad. Principios generales del Código de Ética del Colegio de Ingenieros del Perú. En el artículo 1 tenemos que los ingenieros están al servicio de la sociedad, por consiguiente, tienen la obligación de contribuir al bienestar humano, dando importancia primordial a la seguridad y adecuada utilización de los recursos en el desempeño de sus tareas profesionales. Artículo 2. Los ingenieros deben promover y defender la integridad, el honor y la dignidad de su profesión, contribuyendo con su conducta a que el consenso público se forme y mantenga en un cabal sentido de respeto hacia ella y sus miembros, basados en la honestidad e integridad con que la misma desempeña. Por consiguiente, deben ser honestos e imparciales, sirviendo con fidelidad al público, a sus empleadores y también a sus clientes. Deben esforzarse por incrementar el prestigio, la calidad y la idoneidad de la ingeniería y deben apoyar a sus instituciones profesionales. Ingenieros e ingenieras, familiares de los ingenieros y las ingenieras, los artículos que acabamos de leer son de vital importancia del Estatuto y del Código de Ética del Colegio de Ingenieros del Perú, bajo el cual ustedes, los ingenieros, las ingenieras, desarrollan el ejercicio profesional. Hoy, como ya lo hemos señalado, se incorporan a la institución, al Colegio de Ingenieros, 281 ingenieros de diferentes especialidades de la ingeniería. De la misma manera, dichos profesionales se están incorporando a los diferentes capítulos, siendo el capítulo de Ingeniería Industrial, Sistemas y Transportes el de mayor número, con 57 ingenieros e ingenieras en esta oportunidad. Señor decano, vamos a dar inicio al acto de juramentación de los ingenieros y de las ingenieras que hoy se incorporan, para lo cual lo invitamos, señor decano, ingeniero Javier Arrieta Freire, para tomar el juramento de estilo. Invitamos igualmente a los ingenieros que van a representar a sus colegas en este acto de juramentación. Invitamos a la ingeniera Yuli Nonila Vila Godoy. La invitamos, por favor. Adelante. Ella es del capítulo de Ingeniería Agrícola. Y al ingeniero Luis Gerardo Treviño Salinas, del capítulo de Ingeniería Industrial, Sistemas y Transportes, los que van a tomar el juramento en representación de todos sus colegas. Invitamos, por supuesto, a los ingenieros, a las ingenieras que hoy van a, igualmente, ingresan oficialmente al Colegio de Ingenieros del Perú a través de la colegiación, ponerse en pie y con la mano derecha en alto, decir con mucha fuerza, con mucho vigor, el sí, juro. Vamos a proceder con la juramentación.
Juráis por Dios y por la patria, cumplir con lo dispuesto en el estatuto, los reglamentos y código de ética del Colegio de Ingenieros del Perú, desempeñándose con moralidad, honor y lealtad. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, Él y la Orden os lo demanden. Quedáis incorporados como miembro del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. Acto de juramentación del señor decano del Consejo Departamental de Lima, querido Javier Arrieta Freire, ha hecho en representación de sus colegas con los dos ingenieros, ingeniera e ingeniero. Hace entrega de presentes el señor decano. Gracias. Gracias. Tomamos asiento. Y al señor decano le pedimos que nos acompañe, por favor, señor decano, en este ladito. Ingeniero Arrieta, en este lado, por favor. Vamos a proceder a la entrega de diplomas e insignias a los nuevos colegiados. Las insignias que se van a ir entregando, por favor, ponérselas en el solapero del saco, y las damas, las ingenieras, igualmente en el traje, ¿no? Para que en el momento de la fotografía luzcan orgullosos de su colegio, del Colegio de Ingenieros. Bien, vamos a iniciar. Vamos a iniciar. El señor decano, ingeniero Javier Arrieta Freire, para la entrega de diplomas, capítulos agrícola, agronómica y, gracias, y zootecnia e ingeniería civil. Capítulo de ingeniería agrícola. Llamamos, por favor, llamamos solamente para recordarles que ingenieras e ingenieros, ubicarse en el centro del ingeniero Arrieta y también del ingeniero José Mendoza García, presidente del capítulo de Ingeniería Agrícola, a quien llamamos para acompañar al señor decano. Al centro, las fotografías son instantáneas y la cámara, por supuesto, está transmitiendo en vivo y en directo en estos momentos a través de la señal de televisión del Colegio del Consejo Departamental del Colegio de Ingenieros. Llamamos. Agrícola. Ingeniera Diana López Minaya. Adelante, por favor. Diana Soledad López Minaya. Les pedimos fuertes aplausos cuando llamemos a cada uno de los ingenieros y las ingenieras. Fuertes aplausos porque recuerden, son 281 ingenieros. Gracias por recibirlo con un beneplácito grande. Gracias. Ingeniera Aren Mariel Mori Rabanal. Capítulo de Ingeniería Agrícola. Ingeniera Yuli Nonila Vila Godoy. Adelante, ingeniera. Ingeniero Darío Gerí Gerí. Ingeniero Pedro Miguel Nava Gamarra. Ingeniero Freddy Quispe Echajaya. Geógrafos y ecólogos. Ingeniera Dallas Noelia González Malca. Ingeniero José Mendoza, gracias, gracias.
sí, indicarles que la bajadita es por el otro lado. Gracias, gracias. Capítulo de Ingeniería Agronómica y Zootecnia. Llamamos a su secretario del capítulo, el ingeniero Héctor Torreblanca Cruz, por favor. Agrónomos. Ingeniero Sergio Elejalder, Andrés Alzamora. Ingeniero Antonio Guamaní Escriba. Ingeniero Juan Becberto Paucar Anchiraico. Zootecnistas, ingeniera Sarita Jessica Pérez Castro. Ingeniero Alfredo Puel Saavedra. Ingeniero Torreblanca, gracias. Capítulo de Ingeniería Civil, vamos a llamar en representación de su presidente, el ingeniero Luis Barrantes Mán, por favor. Ingeniero Barrantes. Invitamos para acompañar al ingeniero Arrieta, el señor decano. Capítulo de Ingeniería Civil. El ingeniero Luis Barrantes Mán es director secretario del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Ingeniero Percy Miguel Aquino Hernández. Ingeniero Wilfredo Aranzábal Sorogure. Ingeniero Fernando Enrique Barrero Cuestas. Ingeniero Wendy Hoy Barrios Torrecón, o ingeniera, perdón, ingeniera Wendy Hoy Barrios Torrecón. Ingeniero Carlos Alejandro Bautista Luna. Ingeniero Elmer Allen Benítez Pacheco. Ingeniero Robert King Bravo Troncos. Ingeniero Edward Jimmy Cabero Tello. Ingeniero Cristian Moisés Céspedes Mantilla. Ingeniera Susana Irene Dávila Fernández. Ingeniero Marcos Luis de la Cruz Puma. Ingeniero Félix Fernando Escobar Catacora.
Ingeniero Efraín Espinosa Huerta. Ingeniero Joseph Valentín Flores Camilo. Ingeniero Rick Jason Gabriel Carvajal. Ingeniero Raúl Iván Gálvez Chunga. Ingeniero Marco Antonio Gálvez Quintana. Ingeniero Víctor Hugo Gutiérrez Paredes. Ingeniero Álvaro Gonzalo Hualpacano. Ingeniero Wilgar Wilfredo Ibarra Ochoa. Ingeniera Susana Dora Laveriano Samaniego. Vamos a llamar a la señora madre de la ingeniera Andrea Carolina Marcelo Morales. Ingeniera Carmen Morales Céspedes, está con nosotros, está subiendo, sí, adelante. Ingeniera Morales Céspedes va a hacer entrega de las insignias. Adelante, ingeniera Andrea Carolina Marcelo Morales. Mamá e hija, ingeniera. Un fuerte aplauso. La alegría, la satisfacción de su mamá. Ambas ingenieras. Felicitaciones. 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 Ingeniero Armando Jesús Medina Palacios. Adelante, ingeniero. Ingeniero Abdiel Domiciano Moreno Rojas. Ingeniero Daniel Froilán Moreira Valenzuela. Ingeniero Luis Fernando Nolasco Paico. Ingeniero Raúl Arsenio Ore Guamán. Ingeniero Roberto Ernesto Orue, Córdoba. Ingeniero Junior Alexander Palma Zúñiga. Ingeniero Miguel Ángel
Patiño Salazar. Ingeniero César Raúl Ramírez Flores. Ingeniero Pedro Félix Martín Reina Peña. Qué bien, comenzaron a escuchar los bravos. La alegría de la familia. Qué bonito escucharlo. Ingeniera Zaira Daisy Ríos y Pensa. Ahí está. Ingeniero Iván Risco Sumiano. Ingeniero Eduardo Jesús Roque González. Ingeniero Bruce Gino Rosas Melgar. Ese bravo salió del alma, debe ser el papá. Ingeniero Elisván Anthony Serrano Chávez. Vamos a llamar al señor padre del ingeniero Jorge Luis Siguas Álvarez. Ingeniero Jorge Luis Siguas Ñacari. ¿Está subiendo? Sí, está subiendo. Ingeniero Jorge Luis Siguas Álvarez. Adelante, ingeniero. El ingeniero Jorge Luis Siguas Ñacari, ingeniero civil. Dos ingenieros civiles en la familia. Ah, qué bueno. Felicitaciones, ahí la alegría, la gran satisfacción del padre, del papá, era su hijo, tocaba. Poniendo la insignia. Qué orgullo, ¿no? Satisfacción. Ingresó. Listo, ya está. Aplausos, aplausos, aplausos. Felicitaciones, ingenieros Iguas, ambos, padre e hijo, ingenieros civiles. Felicitaciones. Ingeniero Américo Milton Velarde Medina. Ingeniero Luis Enrique Verástegui Pereira. Ingeniero Eric David Vicente Ramos. Ingeniera Lorena. Lorena Lisset Vidarte Cotrina. Ingeniero Freddy Vilches Valderrama. Ahí se escuchó un bravo, delgadito, pero con mucha emoción. Ingeniero Gary Miguel Yáñez Castillo. Ingeniero River Cristian Yaranga Oré. Ingeniero Ronald Yopán Linares. Ahí está la familia, haciendo vivas por su hijo, la familia, ingeniero.
Gracias, señor decano Javier Arrieta. Tomar asiento, por favor. Ingeniero Barrantes, tomar asiento, por favor. Gracias. Un fuerte aplauso para ambos, por favor. Ingeniero Barrantes, por favor, no tome asiento. Le pedimos que venga a este ladito. Perdone que lo haya mandado a sentarse. Ingeniero Luis Barrantes Man, miembro de la dirección del Colegio de Consejo de Parlamentar. Capítulos Económica y Administrativa, Eléctrica, Electrónica, Forestal, Geólogos. Está el ingeniero Luis Barrantes, Luis Alfonso Juan Barrantes Man. El nombre completo del ingeniero. Llamamos capítulo de Ingeniería Económica y Administrativa, ingeniero Omar Valdés Ortiz, presidente del capítulo. Ingeniero Valdés, por favor. Economía, economistas. Llamamos al ingeniero John Enrique Rurush Díaz. Estadísticos e informáticos, ingeniera Vanessa Prado Pariona. Ingeniero Valdés, gracias. Toma asiento, por favor. Gracias, gracias, ingeniero. Un aplauso para el ingeniero. Capítulo de Ingeniería Eléctrica. Llamamos a su vocal al ingeniero Wilmer Chukimbalki, por favor. Ingeniero Chukimbalki. Llamamos. Ingeniero Ernesto Alonso Chavarri Aguirre. Ingeniero Jonathan Edgar Espejo Campos. Ingeniero Daniel Armando Espinosa Lino. Adelante, ingeniero. Ingeniero David Jonathan Flores Torres. Ingeniero Gimel Gutiérrez Gala. Ingeniera Liz Margot López Rivera. Ingeniero Julio César Segovia Chirre. Ingeniero Jonathan Humberto Tevez Chero. Ingeniero Elvis Romero Campos. Ingeniero Chukimbalki, gracias. Tomar asiento, por favor, ingeniero. Gracias, gracias. Capítulo de Ingeniería Electrónica. Su prosecretaria, la ingeniera Judith Casasola Bonifaz, por favor. Para acompañar al ingeniero Luis Alfonso Barrantes Man. Llamamos. Ingeniero Chigueo Armando Agarijo Concha. Ingeniero Luis Alberto Atencio Rosado. Adelante,
ingeniero Edwards David Cabrejos García. Ahí está toda la familia junta, qué bueno. Saludos a la familia. Luis Ernesto Castillo Mesías, ingeniero Luis Ernesto Castillo Mesías. Ingeniero Irwin Kenneth Castro Vaca. Ingeniero Hugo Walter Contreras Cuya. Ingeniero Luis Cutisaca Calcina. Ingeniero Giancarlo Bruce Farfán Choi. Ingeniero Gustavo Adolfo García Quintana. Ingeniero Jimmy Herbert Godoy Vega. Capítulo de Ingeniería Electrónica. Ingeniero Luis Gabriel Pulca Velasco. Ingeniero Gino Cristian Gou Reina. Ingeniero Edwin Leopoldo Liñán Benítez. Ingeniero Jorge Luis López Córdoba. Ahí está toda la familia. Toda la familia diciendo bravo, bravo. Ingeniero Sergio Gustavo Lovera Peña. La familia ya está entrando en ánimo, en alegría. Ingeniero Julio César Mendoza Timoteo. Ingeniero Enrique Gustavo Mercado Matos. De Telecomunicaciones, ingeniero Víctor Hugo Panta Villanueva. Electrónicos, ingeniero Edward Ángel Reyes Angulo. Ingeniero Vladimir Riveros Yauri. Ingeniero Randall Rojas Ayón. Ingeniero Luis Enrique Ruiz Cueva. Ingeniero Marcio Boris Salazar Márquez. Ingeniero Jason Sánchez Suárez.
Ingeniero Óscar Ramiro Santillán Ramos. Ingeniero Fernando Sebastián Díaz. Ingeniero Giancarlo Solari Manrique. Bueno, ahí parece que se juntaron dos barras, ¿eh? Es la alegría de la familia, es la alegría. Ingeniero Abraham Joelmi Vázquez Carmona. Es la competencia de las barras. Ingeniero Casasola, ingeniera Casasola, Judith Casasola, gracias, gracias, gracias. Aplauso para la ingeniera Judith. Capítulo de Ingeniería Forestal. Llamamos al secretario del capítulo, el ingeniero Julio Ocaña Vidal, por favor, para acompañar al ingeniero Luis Alfonso Juan Barrantes Mango. Ingeniera Rocío Patricia Vázquez Jara. Ingeniero Ocaña, gracias. Un fuerte aplauso para el ingeniero Ocaña. Bueno, solamente se colegió una persona, una ingeniera, ¿no? Gracias, ingeniero Ocaña. Capítulo de Ingeniería Geológica. Llamamos al vocal del capítulo, el ingeniero Alfredo Apaza Samad. Ahí viene, ingeniero Apaza. Llamamos ingeniero McKevin Paul Canicova Cárdenas. Ingeniero Fernando Enrique Gallarday Espinal. Ingeniero Luis Alfonso Barrantes Man, gracias. Ingeniero Apaza, gracias. Gracias. Muchas gracias. Yeah.
Está de más decirles que hay que seguir con mismo vigor aplaudiendo a las ingenieras y a los ingenieros. Gracias. Llamamos en Industrias Alimentarias, ingeniera Fiorella Alicia Bautista Rivera. Adelante, ingeniera. Ingeniera Edna Yanine Gómez León. Ingeniero Armando Guamán Gómez. Ingeniera Vanessa Elsa Palacios Hidalgo. Agroindustrial. Ingeniero Eduardo Esteban Murillo Bejarano. De Alimentos. Ingeniera Liliana Inés Varillas Manrique. Ingeniera Coralí Barreza Prada Heredia. Ingeniera Edita Vilcapoma Vilcapoma. Ahí está la familia, feliz y contenta de compartir esta alegría. Guardé silencio oportuno para escuchar esa hermosa voz. Ingeniera Ana Patricia Vilches Gordillo. Ingeniera Nieva, gracias, gracias. Capítulo Industrial, Sistemas y Transportes. Llamamos a su presidente, el ingeniero Carlos Antonio Quispe Atunca. Industrial. Llamamos. Ingeniero Arterio Alfonso Arriagán Aguirre. Adelante, ingeniero. Ingeniero Juan de Dios Carrillo Aliaga. Ingeniero Robert Demetrio Castro Dueñas. Ingeniero Fidel Castro Arroyo. Ingeniero Fidel Castro. Fidel Castro Arroyo. Muchas gracias, ingeniero. Ingeniera Tania de Córdoba Roa. Tania. Ingeniera Tania Córdoba Roa. Ingeniero Dante Wilber, Cribillero Córdoba. Ingeniero José Carlos Escape Hidalgo. Ingeniero Pablo Edgar García Mercarejo. Ingeniero Alex Gómez Tenorio.
y querida Araceli Macasi Jauregui. Y querido Hernán Walker Marmolejo Ochante. Este capítulo Industrial, Sistemas y Transportes, en esta oportunidad con el más numeroso grupo de ingenieros e ingenieras que ingresan oficialmente al Colegio de Ingenieros a través del Consejo Departamental. Y querida Grace Perenia Moscoso Flores. Mi querido Orlando Muñoz Agüero. Mi querido Cristian Fernando Noriega Gómez. Mi querido Yosimar Alfredo Quispe Ames. Sin duda es una gran fiesta, cada ceremonia de colegiatura, es bonito ver a la familia sentirse muy orgullosa y feliz viendo a sus familiares, a sus ingenieros e ingenieras lograr el deseo de la colegiatura. Bienvenidos y muy buena la alegría. Llamamos al ingeniero o a la ingeniera Prisci Leslie Quispe Barzola. Ingeniero Pablo César Quispe Pérez. Ingeniero Junior Luis Enrique Herreros Callalle. Y querida Ana Raquel Tajur Monteola. Y querida Sofía del Pilar Torrelli Álvarez. Y querido Daniel Martín Valenzuela Cruzate. Y querido Diego Renato Vázquez Irigoyen. De Sistemas. Y querido Daniel Enrique Cárdenas Alas. Llamamos al ingeniero Alan Crisóstomo García. Ingeniero Eustaquio Ibarra Contreras. Ingeniero Zenón Ramírez Maduro. Ingeniera Beatriz Verónica Rojas Asenjo. Ingeniera Ana María Sarmiento Ubaqui. De Sistemas e Informática. Ingeniera Carol Milagros Bulnes García.
ingeniero Víctor Zacarías de la Cruz. Ingeniera Rosana Cristina Irazoque Zumbe. Ingeniera Zarrón Rosoco, que emoción de escuchar a sus familiares, ¿ah? ¿Eh? Ingeniero Alexander Kulka Manjan, hija. Es emocionante, esta ceremonia de colegiatura es muy bonito, la verdad participan todos, los ingenieros, las ingenieras, los familiares y por supuesto los directivos de colegio. Llamamos a la ingeniera Gina o Gina Nelva Moreno Hurtado. Ingeniero José Amadeo Sánchez Zumba. De Sistemas de Cómputo, ingeniero Piero Martín Boulanger Robucho. Ingeniero Jorge Luis Ayane Torres. Ingeniera Rocío Caterin Cuba Santos. Ingeniero Andy Leighton Valdivia. Ingeniero Ronald Rafael Benavide Robles. De Computación y Sistemas, ingeniera Juana Cecilia Atencio Rosado. Adelante, ingeniera. Ingeniero Rogelio Hugo Inga Herracio. Ingeniera Mercy María de Lourdes, Mendoza Medina. De Transportes, ingenieros de Transportes, ingenieras de Transportes, Milagros Jamie Carvajal Palma, ingeniera Milagros Jamie Carvajal Palma. Ingeniero Felipe Adán Churriza Ceballos. Ingeniera Carol Valderrama Rivastrada. De Sistemas y Cómputo, ingeniero Luis Gerardo Treviño Salinas. Gracias, ingeniero Cristian Luca. Gracias, ingeniero León. Gracias. Un fuerte aplauso para los ingenieros, por favor. Capítulos mecánica y mecánica eléctrica, minas y metalurgia. Ingeniero Félix Cornejo Amesta, por favor, director del Consejo de la Familia, para la entrega de diplomas. Capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica, ingeniero Javier Franco, para acompañar al ingeniero Cornejo, por favor. Ingeniero Javier Franco González, el vicepresidente del capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica. Mecánicos, llamamos al ingeniero Rolando Julio Ángeles Castro.
Ingeniero Daniel Jorge Arnao Ramírez. Ingenieros mecánicos, mecánico eléctrico. Ingeniero José Antonio Dávila Osorio. Ingeniero Pedro Miguel Gamarra 1. Hay alegría, digo, no nos discutimos, hay mucha alegría, está bien, rica. Y que con Carlos José Choque a pasar. Bueno, vamos también el fin de semana, ¿no? Y que quiero Noel Salvador Guaracaña Álvarez. Ingeniero Juan Carlos Ledesma Higüe. Ingeniero Rodolfo León Urina. Ingeniero Enzo Fernando Mercado Prado. Ingeniero Enrique Fabricio Jesús Mesa Eteta. Ingeniero Jordán Israel Milla Arellano. Ingeniero Tommy Randall Peralta Vargas. Ingeniero Juan Carlos Quispe León. Ingenieros mecánicos eléctricos, mecánicos y mecánicos eléctricos. Llamamos al ingeniero Luis Alberto Roca Turco. Mecánicos electricistas. Luis Alberto Conde Cara. Son las cosas bonitas que siempre tenemos en cada una de las ceremonias de caricatura. Los familiares, a la mamá, el papá, los hermanos, los hijos siempre pasan la voz a los ingenieros que se colocan. Ceremonias muy emotivas, sin duda, cada mes. Llamamos al ingeniero Fidel Elvis Condori Choque. Ingeniero Robert Steven Contreras Galindo. Ingeniero Alex Percy García Míez. Ingeniero Diego Fernando López Bú. Ingeniero Hugo Martín Patroni Minami. Ingeniero Hugo Martín Patroni Minami. Ingeniero Robert Alberto Roque Sandoval. Mecánicos de fluidos
ingeniero mecánico de fluidos, ingeniero Daniel Dávila Olavarría, ingeniero Roger Wilber Rivera Rojas, ingeniero Roberto Luis Segarra Velázquez, mecatrónicos, ingeniera Carmen Susan Álvarez Rivera, ingeniero Álvaro José Herrera Tabara, ingeniero Frank William Sarte Peña, aeronáuticos, ingeniero Fernando Antonio Ortiz Carrillo, gracias, ingeniero Franco, gracias. Capítulo de Ingeniería de Minas, el ingeniero Juan Caras, si quieres buscar el capítulo, por favor. Llamamos al ingeniero Alfonso Arenas Arias. Adelante, ingeniero. Ingeniero Freddy Álvaro Elorrieta Agamonte. Ingeniero Jorge Luis Flores Quispe. Ingeniero José Alberto Melgarejo Villarroel. Ingeniero José Antonio Prado Gómez. Ingeniero Edgar Florencio Rivera Rojas. Ingeniera Silvia Iris Tipe González. Gracias, ingeniero Juan Carlos. Gracias. Capítulo de Ingeniería Metalúrgica. Ingeniero Manuel Caballero Ríos, por favor. Presidente del capítulo. Llamamos, ingeniero José Alejandro Churbies Segovia. Ingeniero Germán Mar San Miguel Salazar. Ingeniera Jennifer Gabriela Sarmiento Martínez. Ingeniero Ángel Emilio Palomino Hidalgo. Gracias, ingeniero Cornejo. Gracias, ingeniero Caballero. Gracias. Toma la pinta. Fuerte aplauso para ambos ingenieros, por favor.
Capítulo tercera, petróleo y petroquímica, química, sanitaria y ambiental. Llamamos al ingeniero Carlos Quispe Apunta, director del Consejo Departamental, por favor, ingeniero Quispe. Capítulo de ingeniería tercera. Ingeniero Jaime Quiroz López, presidente del capítulo. Llamamos ingeniera de honor, Solange Chávez Solari. Ingeniero Lenny Robert Gálvez Cornelio. Ingeniera Claudia Tomás Amadurri Ventura. Ingeniera Sofía Isabel Ramírez Carti. Ingeniera Rosa Mercedes Vargas Cortés. Ingeniero Jesús Harry Villar Sumé. Ingeniero Henry Dios, gracias. De Ingeniería de Petróleo y Petroquímica, llamamos al vicepresidente del capítulo, el ingeniero Luis Antonio de Castillo Rodríguez, por favor. De Petróleo y Gas Natural. Ahí tenemos al ingeniero de Castillo, gracias. Ingeniero Reinaldo José Cervantes Bravo. De Petróleo y Gas Natural. Gracias. Ingeniero Luis Antonio del Castillo. Gracias. Un fuerte aplauso para el ingeniero del Castillo. Capítulo de Ingeniería Química. Ahí llamamos a su presidente, el ingeniero Mariano Federico Ocampo, por favor. Química. Ingeniero Ronald Abdalá Alfredo Tapia. ¿No lo digo? Ingeniero Pablo Lloré Andrés Alzamora. Ingeniero Crowell Bernardo de la Cruz López. Ingeniera Sabid Silvia Huanca Quintanilla. Ingeniero Alan Denis Marcilla Román. Ingeniero Juan Taumaturgo Medina Coyana. Ingeniera Evelyn Yuri Ruiz Castillo. Capítulo de Ingeniería Química. Ingeniera Leslie Ann Sánchez Córdoba.
Leslie Ann Sánchez Córdoba, llamamos a Marta María Segura Asensio. Y querida Reani del Pilar Bello Crucero. Exilio. Y querido Freddy Lébano Moroso. Presidente, mi querido Guillermo León. Mi querido Guillermo León, por favor. Sanitarios, mi querido César Percy Montalvo Mesías. Mi querido Heiner Silvio Guarita Macetas. Sanitarios, ingeniero Ronald David Matos Guamán. Ambiental, ingeniera Dora Francisca Almanza Reategui. Ingeniera Yanina Betty Arana Ochoa. Ingeniera Yesenia Elizabeth Bautista Rivera. Ingeniera Rosemary Buendía Maravanillo. Ingeniero Harold Alfonso Campos Ferruzzo. Ingeniera María Anani, Casas Manosalva. Ingeniera Carol Yasmín Castillo Zuta. Ingeniero Heiner Germán Coila Choque. Ingeniero Pedro Miguel Cueva Sáenz. La hiciste, Pedrito, falta, ¿no? La ingeniera Lizeth Marián de la Cruz Quispe. Ingeniero Wheeler Iliano Espesa Ore. Ingeniera Isabel Milagros González Inocente. Ambiental, ingeniero Kreiner Tarazona Espinosa.
Ingeniera Mariela Uribe Conde. Ambiental y de Recursos Naturales, Ingeniera Elisa Guadalupe Aldoradín Arellano. Ingeniera Patricia Evelyn Aroste Guaizara. Ingeniero Héctor Romaní, Cuba Rubias. Ingeniera Aide Irenia Acuña, Pitman. Ingeniera Jocelyn Lucila Díaz Osco. Ingeniera Miriam Elizabeth Farfán Reyes. Ingeniero Felipe Alberto Garrido García. Ingeniero Elmer Eliseo Genebroso Paragua. Ingeniero Luis Enrique Huanca Pampa Malco. Ingeniera Liz Magali Lavado Ramos. Ingeniero Manuel Augusto León Vares. Ingeniero Herminio Edgardo Najarro Palomino. Ingeniera Kaylin Sánchez Pizarro. De Higiene y Seguridad Industrial, Ingeniero Dani Alfonso Cancino Huamán. Ingeniero Ronald Augusto Durán Salvador. Ambiental y Sanitario, Ingeniero Jerry William León Crisóstomo. Ingeniero César Raúl Ramírez Flores. Ingeniero Abel Abraham Gallosa Ludeña. Ingeniero Ronald Cristian Chávez Campos. Ingeniero José Antonio Matos Recabarren.
Ingeniero Julio César Bravo Lucas. Ingeniera Jackie Iriar de Lima. Ingeniero Alberto Molina Montes. Y finalmente, señoras y señores, ingenieros e ingenieras, la ingeniera Andrea Salcedo Palacios. Bueno, así quisieran todos ser últimos, ¿no? Todos reciben el aplauso más fuerte, pero también queremos un fuerte aplauso para los ingenieros que han estado cerrando la ceremonia de entrega. Ingenieros, ingenieras, muchas gracias a nuestras anfitrionas. Un fuerte aplauso también para las señoritas anfitrionas del Consejo Departamental de Lima. Vamos a pedir, por favor, que se pongan en pie los 281 ingenieros e ingenieras, porque vamos a tributarles un fuerte y merecido aplauso, porque han prestado el juramento como recién colegiados. Sin duda, se merecen una gran congratulación, deseándoles muchos éxitos en su labor profesional, ya hoy como miembros oficiales del Colegio de Ingenieros del Perú. ¡Fuerte aplauso para ustedes! Ayudará mucho a encaminar el desarrollo económico de nuestro querido Perú, nuestro país. Buenas noches, ingeniero Javier Arrieta Freire, decano del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, al ingeniero Luis Alfonso Barrantes, presidente de la Comisión Departamental de Colegiación, a los integrantes de la Junta Directiva del periodo 2015-2017, del Consejo Departamental del Colegio de Ingenieros del Perú, señores presidentes de los capítulos profesionales, estimados colegas, ingenieros e ingenieras, colegiados, distinguidos familiares, amigos e invitados en general. En esta ceremonia, la ceremonia número 312, voy a compartir unas breves palabras en nombre de los ingenieros e ingenieras colegiadas hoy. Mucho se ha hablado de la ingeniería, se ha escrito, se ha oído sobre la ingeniería como profesión, de la ingeniería como un medio de trabajo. Aunque quiero empezar hablando de la ingeniería como un medio de, como un elemento de transformación. ¿Por qué la ingeniería es un elemento de transformación? Porque la ingeniería transforma la naturaleza y la sociedad. La ingeniería transforma el país. La ingeniería nos transforma. Y es aquí donde radica la importancia de los ingenieros y la ingeniería, por su capacidad de producir transformaciones a través del estudio, de la experiencia y de nuestras prácticas. Una de esas prácticas y experiencias que los ingenieros e ingenieras recogemos es la vista al inicio de esta ceremonia, el video. Era muy importante y nosotros comprendemos la necesidad de recoger los saberes ancestrales. Esa ingeniería que, si bien es cierto, no era institucional y formalizada, pero daba grandes aportes y avances a nuestro país. Es eso lo que hoy nosotros, ingenieros e ingenieras colegiados, recogemos. Recogemos y acogemos para nuestra práctica diaria. Cuando decidí ser ingeniera, lo hice porque quiero estar al servicio de mi familia, de mi comunidad, de mi país. Porque quiero transformar. Asimismo, creo que cuando la ingeniería pasa de la creación a la transformación, se hace viva. Basta con mirar en nuestro entorno el día de hoy. Hay muchos objetos, actividades y procesos que se dan
y de los cuales disfrutamos y utilizamos, que es gracias a nuestra profesión. Ha sido obra de grandes mujeres y varones, ingenieros, y estas obras perduran en el tiempo. Estos aportes son muy valiosos y han hecho muchos cambios en nuestro país e incluso en nuestras vidas. Por ello, les pido que mantengamos a la ingeniería viva, tengamos la capacidad de crear y con ello la capacidad de transformar. Hoy celebramos nuestra incorporación al Colegio de Ingenieros del Perú. Festejamos esta etapa personal y también profesional. Y en medio de esta alegría, quiero recordarles y quiero que recordemos juntos cuáles son nuestros deberes y responsabilidades, las cuales he resumido en tres. La primera, ejercer nuestra profesión con honor, dignidad e integridad, para continuar construyendo una ingeniería ética y técnicamente competente. Dos, concebir a la ingeniería dentro de los procesos de progreso social, creación tecnológica, aplicación científica, soberanía nacional y liberación, tal como lo establecen los estatutos del Colegio de Ingenieros del Perú. Y tres, contribuir con nuestros conocimientos y aportes al desarrollo de nuestro país. Esta es una de nuestras tareas principales. Hago un llamado a los ingenieros e ingenieras colegiados a considerar estas palabras. Antes de terminar este momento de ceremonia, quiero recordar a Mary Doris Clark, la cual fue la primera mujer peruana egresada como ingeniera hace casi un siglo. Recordando a esta ingeniera, quiero reconocer la incorporación de más mujeres en la ingeniería, lo que significa que vamos acortando las brechas de género, pero aún falta mucho camino por recorrer. Algunas estimaciones indican que solo el 14% de ingenieros que existen en el mundo son mujeres. Trabajemos para que este porcentaje sea cada vez mayor. Quiero culminar reafirmando el compromiso que tenemos con nosotros, con nuestras familias, con nuestro glorioso Colegio de Ingenieros del Perú y con nuestro país. ¡Vivan los ingenieros e ingenieras colegiadas! ¡Viva el Colegio de Ingenieros del Perú! Gracias. El ingeniero Luis Alfonso Barrantes Mangas entrega el presente a la ingeniera del Castillo, Carol Yasmín del Castillo. Gracias, felicitaciones. Gracias. Bien, vamos a hacer, antes de escuchar las palabras del señor decano, el ingeniero Javier Arrieta Freire, tenemos un intermedio musical, y qué mejor que hacerlo con nuestras danzas, nuestros bailes, nuestra identidad, lo que es peruanidad, lo que es nuestro país. Thank you.
De mi patria entera.
capital de Lima, del Colegio de Ingenieros, para su discurso de orden. El ingeniero Javier Arrieta Freire, decano del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros. Presidente de la Comisión de Colegiación, señores ingenieros, ingenieras directivos del Consejo Departamental de Lima, que esta noche nos acompañan en esta ceremonia. Ingenieros, ingenieras, nuevos colegiados, familiares de los nuevos colegiados, amigos, señoras y señores. Con mucha satisfacción me dirijo a ustedes en esta ceremonia que es muy significativa para todos nosotros, para ustedes, para sus familiares que se están colegiando y están ingresando a esta orden del Colegio de Ingenieros del Perú. Para nosotros también como directivos es muy satisfactorio tenerlos y acompañarlos en este ingreso a esta institución, pues es la tarea nuestra de los nuevos directivos que tenemos de mantener, acrecentar el número de colegiados y sobre todo de capacitarlos. Ya se dijo, la ingeniera Carol Yasmín, que debemos practicar las buenas prácticas profesionales, respetar los símbolos del colegio, realizar nuestras intervenciones con ética y responsabilidad, que es lo que la sociedad, nosotros y nuestras familias esperan en cada momento en los cuales nosotros trabajamos. El Colegio de Ingenieros tiene muchas actividades, numerosas actividades. Una de ellas es la defensa de las competencias del colegio profesional. Y en este caso yo me estoy refiriendo a las conversaciones e intervenciones que tenemos respecto al decreto legislativo 1225 que modifica la ley de regulación de habilitaciones urbanas y edificaciones y que introduce funciones y prerrogativas a favor de los llamados revisores urbanos, cuyo funcionamiento ha sido analizado por el colegio y consideramos que no es el más conveniente en la situación que se ha dado. Hay las iniciativas de modificar la ley 29.090, respecto a este tema, y en ese sentido también estamos interviniendo para que las comisiones revisoras de proyectos en los cuales nuestros delegados municipales participan se mantenga con todas las competencias que da el Colegio de Ingenieros, y esas competencias y esa participación de nuestros colegas va a servir para que las obras, los proyectos, se hagan con la mayor seguridad y respetando la normativa, que es lo que los inversionistas y los propietarios deben tener presente, dado que en Lima principalmente, en la costa principalmente, estamos en una zona sísmica y estas edificaciones tienen que cumplir con esos reglamentos. En ese sentido, estamos haciendo propuestas para introducir las modificaciones adecuadas y que esas construcciones, esos proyectos, se hagan con los requisitos de máxima seguridad. Esperemos que esos pronunciamientos que hacemos puedan ser tomados en cuenta
y si no, también estamos preparando una iniciativa parlamentaria para poder presentar al Congreso y modificar estas propuestas de ley que se han venido presentando de tiempos pasados, y el colegio ha tenido una decidida actitud para frenar esas normas que ponen en riesgo las construcciones a nivel nacional. También el Colegio de Ingenieros tiene en los capítulos la promoción, organización y desarrollo de cursos de capacitación, y es numerosa la lista que podemos hacer. En cada día, cada semana, ustedes tienen la programación de las actividades de los capítulos, pueden visitar la página web y pueden inscribirse y participar en estos eventos, dado que esa es la principal responsabilidad que tenemos el Colegio de Ingenieros, de mantener frescos las normas, los diseños, las propuestas que deben aplicar los ingenieros en su ejercicio profesional. Igualmente, el Consejo Departamental de Lima está organizando un foro con respecto a las elecciones del 2016. Hemos convocado a los candidatos presidentes para que participen en este foro que hemos denominado Proyecto de Gobierno para un Mayor Crecimiento Económico en el Perú. Ese es el tema que van a presentar los candidatos, y nosotros, como Consejo Departamental de Lima, vamos a poner los panelistas que hagan las intervenciones en los cuatro temas que hemos planteado. Y esos temas son infraestructura y transporte, minería y energía, un tercer tema es producción, pequeña empresa y emprendedurismo, y el cuarto tema, agua, agroindustria y alimentación. El foro se va a dar el 1 y 2 de marzo próximos en la sede del Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros, en la avenida Arequipa, la cuadra 49, a la cual todos están invitados. También vamos a transmitir en directo a través del canal del Consejo Departamental, para que pueda llegar con la señal a nivel nacional e internacional, como se ha dicho. Quiero aprovechar este momento para felicitar a RTV CIP Lima, que cumple 7 años de actividad. Nuestro colegio es uno de los pocos colegios que tiene una señal en internet, y podemos y estamos transmitiendo en directo para que todos los colegiados puedan acceder a esta ceremonia. Estamos también en el Consejo Departamental trabajando en la conformación de comisiones tanto a nivel de los capítulos que se han conformado, pero comisiones también a nivel del Consejo Departamental de Lima. Estas comisiones de trabajo son agrupaciones en las cuales invitamos a todos ustedes, ingenieros jóvenes, a integrarse, a trabajar conjuntamente con nosotros en los diversos temas que están relacionados con las actividades de los capítulos. Ya se les ha explicado, pueden visitar la página web del colegio, ver las comisiones, las cuales la próxima semana vamos a terminar de conformar, comisiones que van a estar abiertas indudablemente en el momento que ustedes quieran, se pueden integrar, pero están invitados desde ya. También estamos ahora realizando y programando unas visitas técnicas a obras y empresas. Los ingenieros que quieran visitar empresas o obras en ejecución van a poder inscribirse y nos van a acompañar en grupos de 10, 15 o 20 para hacer esas visitas a las obras. Eso nos va a refrescar
y nos va a dar una mirada de las realizaciones y de las fortalezas que tenemos nosotros en Lima, porque ese va a ser nuestro campo de acción. Todos estos esfuerzos los hacemos con mucho entusiasmo y esperamos poder tener esa adhesión de todos ustedes y fortalecer estas comisiones, de tal manera que el Colegio de Ingenieros siga incrementando el número, no solamente de los colegiados como ustedes, sino que mantengamos a los ingenieros habilitados para el ejercicio profesional. Esa habilitación de los colegas, estamos llegando alrededor del 40% de los colegiados son hábiles y ese porcentaje tenemos que ir aumentando. Como se ha dicho, por ley, ustedes tienen que estar colegiados y habilitados para hacer la ingeniería y la manera de hacer la práctica profesional, de sentirse ingenieros, es de manteniendo esta participación en los colegios, en el colegio o en los consejos departamentales donde estén trabajando. Un par de temas para terminar, y es recordar que el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, también el tema se ha hablado del 14% de mujeres en el mundo que son ingenieros, de los ingenieros. Nosotros aquí en esta colegiación, del total de ingenieros, ha habido un 23% de mujeres ingenieras que se han colegiado. 23% que esperemos se vaya incrementando. En alguna colegiación hemos llegado al 30%, y eso esperamos que las carreras de ingeniería vayan teniendo también esta mayor participación de género. Hay algunas carreras que sabemos que son poco participativas en mujeres, y hay otras carreras como industrias alimentarias que está llegando al 50%, y eso es una participación de la mujer en la ingeniería, que sabemos hay grandes participaciones y grandes logros. Un último punto también que está relacionado con estas lluvias que nos están afectando, que se han demorado en llegar, que han habido tantos pronósticos y tanto se ha hablado, muchas veces exagerando y sin razones, sin escuchar a los organismos técnicos. Se han alarmado meses pasados sobre un fenómeno del Niño extremadamente duro que no se ha producido. Lo que se está produciendo, estamos viendo, es sequía, falta de lluvias. Probablemente las lluvias son necesarias para asegurar el agua en las presas, en los reservorios, para asegurar el agua en el campo, pero también conjuntamente con esas precipitaciones que son esperadas, traen también problemas, tragedias, dramas, en la medida que no siempre estamos preparados para paliar o para mitigar o para prever estos desastres. Estas lluvias nos causan mucho daño, y lo estamos viendo en la carretera central que está bloqueada hace 48 horas, pasajeros detenidos, productos perecibles que van afectando a los campesinos y a los empresarios y a la población. Entonces sabemos que debe mejorarse los accesos de la carretera central. Hay varias propuestas para hacer nuevas vías. Esas nuevas vías son urgentes de poder ampliarlas, terminarlas. Deberíamos tener, como lo hemos planteado, unas buenas vías complementarias o que reemplacen a la actual carretera central, que por momentos colapsa, y esas nuevas vías tienen que darse a la brevedad. Esa ha sido una de las propuestas que hemos estado trabajando. Sabemos que eso cuesta, se necesitan recursos, pero la gestión actual o la gestión que viene tendrá que darle forma a la brevedad posible. Estas son las miradas que tenemos en el Consejo Departamental de Lima. En todos los diferentes temas de los capítulos estamos presentes,
Y ese es el actuar que nosotros en el Consejo Departamental de Lima tenemos para poder mantener esta vigencia y esta presencia del Colegio de Ingenieros, no solo en Lima, sino a nivel nacional. A todos ustedes, gracias por esta noche y nuestros aplausos a vuestros padres y demás familiares por haberlos acompañado en este sueño, en esta ilusión de conseguir un título profesional, de seguir una carrera relacionada con la ingeniería y sobre todo de poder colegiarse como ingenieros o ingenieras y ser miembros del Colegio de Ingenieros del Perú. Muchas gracias a todos, muchas felicidades. Palabras del señor decano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, el ingeniero Javier Arrieta Faye. Señoras y señores, ingenieros e ingenieras, señor decano, señores directores, señores miembros de los capítulos, estamos llegando a la parte final. Deseando que hayan disfrutado plenamente de esta ceremonia de colegiatura y desearles a los ingenieros e ingenieras, como lo ha señalado el señor decano, éxitos, éxitos y éxitos. Vamos a concluir esta ceremonia poniéndonos en pie para entonar las notas del himno del Colegio de Ingenieros del Perú. Thank you.
¡Viva el Colegio de Ingenieros del Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! Muchas gracias, muchas gracias. Le pedimos ponerse el pin en el solapero del saco y en el traje de las damas, de las ingenieras. Vamos a pedirle al ingeniero, al señor decano del Consejo Departamental, los directores del Consejo Departamental, los miembros de los capítulos, para salir y que nos esperen en el lugar donde está el buffet para hacer el brindis y compartir con todos ustedes también. Señor decano, por favor, los despedimos con un fuerte aplauso.